segundo de bachillerato te hayan elegido a ti para dar el discurso, es que es muy fuerte. Nah, pero yo lo veía venir, tía. Era obvio que te lo iban a dar a ti. ¿Te pega tanto lo de dar discursos? Ya, real. Bueno, yo estaba entre ti y Nora. Ay, pero ojo, me alegro tanto. Es que a mí me ponen a hablar y es que no me sale de los nervios. Calla, que a mí me pasa lo mismo. O sea, me lo tengo que preparar bien porque si no voy a llegar ahí me voy a quedar así. Y tampoco quiero. Ay, ¡qué guay! Jo, pero te hace ilu, ¿no? Pues claro que me hace ilu. O sea, es que es la graduación. Normal. Me muero. Joder. Que, tía, ¿tú al final qué haces? ¿Vas a quedar con Lucas? Uf, mira, no lo sé, ni idea, porque es que le escribo y o me da plantón o no me contesta o me contesta 8 horas más tarde. Oh. Y a Jorge le hace lo mismo. Joder, tía, qué mal. ¡Yey! ¡Tía! ¡Qué guay, ¿no? ¿Y esto? Es el primer año que lo ponen, ¿no? O sea, sí, claro, sí es el primer año. ¡Ay, qué guay, hijo! Jo, me voy a poner un poco viri, pero es que en el fondo me hace ilusión esto, ¿eh? Tía, normal. Sí, en realidad esto es gracias a ti. Uh-huh. Que sí, yo ya te veo en el congreso ahí. ¡Presidenta! Yo te voto, ¿eh? Uh-huh. Jo, qué guay. Chicas, voy tardísimo y me toca exponerme, piro ya. Espera. Te quiero. Chao. Nada, tío, ¿qué va? Bueno, ahora claro, quiero hacer así. Ya. ¿Y eso, tío? No sé, querrán ir de guays ahora o algo. Ya, pero ¿qué pinta eso ahí, tío? En plan, le falta poner un puestito de cuscús porque otra cosa. ¿Qué va? A poner pancartas a su puto total, país. Total, tío, loco. Ya, tú, que canteo. Ya, ves, ¿qué va, que tío? ¿Te acuerdas del otro día? Pues igual, es que eres un boca, tío.